También a la cooperativa eléctrica y al banco Credicop. Solemos realizar trabajos codo a codo con el banco Credicop. Tenemos algún proyecto también por concluir. Así que muy grato me resulta ser parte de este jurado. Nos queda una larga tarea todavía por resolver, que es seleccionar a los ganadores. Tarea difícil porque hay mucho material y muy bueno. Así que felicitar también a todos los participantes y a la cooperativa y al banco nuevamente por la iniciativa. Bueno, reiterar el agradecimiento a la cooperativa y al banco que ya se lo hicimos cuando se lanzó este concurso. Y dirigirme a los alumnos de las escuelas, aquellos que pudieron participar y a los docentes que acompañaron estas iniciativas, agradecerles profundamente e invitarlos a seguir participando en otros concursos literarios. Acá, continuando, me toca cerrar esta ronda, en la cual quiero agradecer la participación de todos y el esfuerzo que han hecho todos los alumnos por lograr este objetivo. Y desde ya tenemos que seguir trabajando junto con la cooperativa eléctrica para que toda la juventud, todos los adolescentes, que empiecen a entender lo que es el movimiento cooperativo, de trabajar en forma conjunta, solidaria, y poder lograr mejores resultados. Así que desde ya, muchísimas gracias por el esfuerzo que realizaron y bueno, esperamos que tener buen éxito con este certamen.